pollitas solas van. Las pollitas solas van. A aumentar su gallinero. Hola, ¿qué tal, queridos amigos infantistas reales y de corazón sincero? Soy tu amigo Dr. Javier Silva, Capitán Cruz, y no hay más. Este, como todos, es un video informativo, es un video especial, un video de invitación a este nuevo proyecto, este nuevo canal. Aunque estamos aquí en plataformas digitales desde el 2013, siguiendo la trayectoria, la ruta de nuestro querido ídolo inmortal, Pedro Infante, Antonio Pedro, dentro y fuera de los escenarios, por admiración, por emoción, por pasión, por entrega. Agradezco infinitamente las muestras de apoyo, de seguimiento a cada uno de ustedes por seguir nuestros contenidos. Date una vuelta conmigo y vámonos por esos lugares donde estuvieron las grandes estrellas, los grandes artistas, que nadie sabía, y ahora, gracias a este canal, ya sabemos, porque somos referencia para otros canales que suben contenido similar. Eso lo agradecemos y nos da bastante gusto. Para miembros pertenecientes a este canal, te pido invites a más gente para que nos vean y sepan de las anécdotas del cine mexicano, que va a haber entrevistas, va a haber canciones, va a haber información especial, que es la información más completa y veraz sobre el ídolo Pedro Infante. Sí, señor cura, no me hables al tiro, cuco, me ciscas. Doña Cándida, que se va a ir al infierno. Allá voy. ¿Al infierno? Cuco. Nos harían un gran favor, pues ya sabemos que Pedro Infante, Antonio Pedro, es una leyenda que jamás pasa ni pasará de moda. Eso es seguro. Vamos adentro. No. Mira, Lucy, yo no tengo la culpa de quererte tanto. Pues yo me sumé a la televisión porque quería que me vieras. Y ni siquiera me dejaron tocar la guitarra. Pero no sabía que estaba tu mamá ahí. Sí, claro, estaba en San Piedra, tú eres la cueca. Final. Mira, Lucy, si quieres suerte, la a tu mamá. Ahorita sí, te pregunto. Le pregunto. Muy macho, muy macho. Bueno, acércate. Te invito a visitar conmigo, con nosotros, y veas de cerca esos lugares que pisó Pedro Infante en el cine. Aunque algunos ya sabemos definitivamente, pues ya están muy cambiados. Pero eso es bien bonito. Experimenta con nosotros esa sensación, esa emoción, esa vibra de pisar esos rincones donde se hicieron esas grandes películas del cine de oro. Dinos cuál película te encanta y nos vamos a dar a la tarea de encontrar esos lugares como se ven actualmente. Vamos, por ejemplo, al Bosque de Chapultepec, donde se hizo ¿Qué te ha dado esa mujer? Vamos ahí al castillo, donde se hizo Sobre las olas, también se hizo Escuela de rateros, el bolero de Raquel, vámonos también a Coajimalpa, y vamos a encontrar ahí donde se hizo Los Tres García, la iglesia, ahí también se hizo la de Dicen que soy mujeriego, donde fue la ciudad de Infante, vámonos ahí al museo de Coajimalpa, vámonos también si quieren a la Arena Coliseo, donde se hizo Pepe el Toro, ahí a la colonia Doctores, vamos a pisar donde estaba la carpintería de Pepe el Toro, de Ustedes los Ricos. Si la suerte me da la mano, seré un hombre de fierrada, se acabó la camellada, y a ponerse como yo, se acabaron los viejos tiempos de traer las tripas flacas, pegaditas a la espalda y el estómago gruñón. El que no tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver, que me chille el bulbo y alcahuete, si con lana lo callaré. El que no tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver, que me chille el bulbo y alcahuete, si con lana lo callaré.
vámonos también al Archivo General de la Nación, lo que fue Lecumberri, donde estuvo preso Pepe el Toro en la película de Pepe el Toro, de Ustedes los Ricos, a las locaciones de Los Tres Huastecos en Cuautepec, La Oveja Negra. Busquemos y encontremos muchos lugares de dos tipos de cuidado. Aquí en este canal ya hemos dado con muchos lugares bonitos, allá en San Ángel, por ejemplo, en la iglesia San Jacinto, a las locaciones de Tizoc en la Plaza La Conchita. Vámonos allá a Coyoacán, vamos al barrio chino, vamos a experimentar ahí las peripecias de la película Un Rincón Cerca del Cielo. Vamos a conocer también el edificio de la Comisión Federal de Electricidad donde se cayó el tuerto. Esta es la fachada del edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, sí está feo. Sí, sí, veo un madrazo el amigo tuerto. Vámonos a la colonia Country Club tan bonita. Ahí a los estudios Churubusco, que es genial ahí, ¿eh? Vamos donde se hizo la película Necesito Dinero, vamos para que conozcan. Vamos donde se hizo también la del Inocente, el taller mecánico, acompáñanos. Vámonos también a la playa de una vez, ¿verdad? ¿Dónde se hizo Angelitos Negro? Allá en la colonia Lindavista, vámonos. Solo falta que te suscribas, actives las notificaciones, le des clic a la campanita, comenta los videos, comparte. Tú sabes muy bien, somos una gran familia infantista o Antonio Pedrista, la más grande familia que hay. Eso lo digo yo, Luisa García de García. Seguimos contigo. Ay, Josefita, Josefita, eres tan bea, tan bea, tan bea, reluciente estrella de un veo jardín. Oiga, pa' qué cantador amaneció hoy usted. ¿Y tiene algo de malo? No, nomás decía, o sea. Entonces cállese el hocico. Bueno, yo creí que era un chiste, pues para reírme, cuéntemelo. Ah, ¿quiere burlarse de su padre? No, ¿usted qué cree, que como ya quedamos de amigos se va a soportar sus majaderías? No, ¿cómo crea, pa? Malcriado.